Buenos días, nos vamos a la media maratón, Ciudad de Palma. Acabamos de llegar a Palma. Nos hemos levantado esta mañana a las 5 porque terminamos de trabajar a las 11 de la noche. Hemos dormido muy muy poquito, 4 horitas. Y en nada, en una horita competimos. Estamos ahora en el taxi de camino a la competición. La idea es salir en torno a hora 8, pasar en 10K en 32.30, que es a 3.15. Y luego pues ya mantener, o incluso pues si podemos apretar. Llevamos en 4 semanas 3 competiciones. O sea, vamos pues un poquito ya cansadetes. Hicimos la media maratón de Barcelona, 10K de Laredo. Y pues hoy toco otra vez. Hemos bajado el volumen de kilometraje estos días. Después ya de esta competición lo volvemos a subir. Esta semana ha sido un poquito diferente, ya que veníamos de competir y además era una semana de pre-competición. Solo hemos hecho un entrenamiento un pelín fuerte, que fueron unos cambios de ritmo, a ritmo de media maratón, en torno a 3.10, 3.11, que fueron 5 minutos, 7 minutos, 5, 7, 5. Pues en total son 29 minutos a umbral. En torno a 3.11 nos salió la media 3.10, recuperando 75 segundos y un minutito y medio pues caminando muy, muy suave, simplemente para tomar un poquito de ritmo. Y lo demás son así los rodajes y gimnasio. Ya hemos terminado la media maratón, la verdad que muy contentos. Soy un pequeño resumen de la competición, cómo la hemos afrontado. Al principio pues tenía el compañero de entrenamiento Tony Grant, que antes de empezar la carrera hablamos y decidimos salir al mismo ritmo, en torno a 32.30, 32.40 el 10K. Empezamos tirando un kilómetro cada uno. Bueno, por delante se fue el que tiene el récord de Letonia, que es el mismo ganador del año pasado, que tiene como hora 3, hora 4. Se fue y lo siguió pues un marroquí, así que nosotros íbamos tercero o cuarto tirando un kilómetro cada uno, en torno a 3.15 más o menos. A partir del kilómetro 6 me puse a tirar yo, hasta el kilómetro 10, que pasamos en torno a 32.40 y poco, ¿de acuerdo? O sea, más o menos sobre el ritmo establecido. Y como el que iba segundo en ese momento, el marroquí, empezó a flojear, pues bueno, ya había hecho hasta el 10 con Tony, le dije que yo apretaba un poquito a ver si podía ir hasta pillar poquito a poquito al marroquí. Y sobre el kilómetro 13, 14, 15 lo pillé, aceleré como a 3.10, 3.12 algunos kilómetros y luego lo pude coger. Hasta el 16, 17 me siguió, justo detrás. Hacía muchísima calor, no sé cuántos grados, pero bueno, ya empezaba a picar el sol. Así que bueno, intentamos mantener al final. Y finalmente pues pude hacer segundo en la competición. Ganó Sergio Ings, o como se pronuncie, con hora 4, si no recuerdo mal. Que es súper rápido por el circuito que era el día que hacía y además corriendo absolutamente solo. Y bueno, yo pude terminar en hora 8.45, que entrando ya a meta, bueno, casi me equivoco porque un señor me dijo, no, es por ahí y tal, y yo dije, no, que estoy llegando. Y bueno, tuve que volver, perdí ahí unos segunditos, pero bueno, ya llevaba un poquito de ventaja sobre el tercero y al final pues no influyó prácticamente en nada. La verdad que contento, el objetivo era simplemente bajar de hora 10, intentar hacer la mejor posición posible. Ya sabía que primero no haría, pero bueno, igualmente contento. El año pasado hice tercero con hora 8.14, este año pues segundo con hora 8.45, con un día pues un poquito más caluroso y el circuito un pelín más largo, porque el año pasado no sé qué problemas hubo, y bueno, que al final faltaron unos metros. Así que contento, la verdad muy contento, después de estas 3 semanas, después de este periodo competitivo. Ya os aviso que no es fácil competir una media maratón, un 10K y una media
en 4 semanas, tanto mentalmente como a nivel físico, así que muy contento con el resultado. Ahora toca unas semanitas de descansar, unas semanitas de no competir y ya nos ponemos de nuevo en marcha. He hecho un vídeo también de cómo he afrontado pues este periodo competitivo de estas 4 semanas con 3 competiciones. Al final pues más o menos hay que rendir en todas y no es fácil, pero depende un poquito de cómo lo enfoques o depende de cómo te prepares, pues sí que es más sencillo. De hecho, yo me doy por satisfecho de haber podido hacer pues un buen 10K, marca personal, una media maratón también igualando exactamente mi mejor marca personal, y ahora en Palma de Mallorca, que cumplió también pues mi objetivo, ¿no? Así que os lo dejo abajo en la descripción y también aquí arriba el vídeo donde hablamos un poquito de cómo rendir si competís bastante prácticamente en todas las competiciones. Tanto voy a hablar un poquito de cómo enfocarlo físicamente, pero también psicológicamente. Así que nada, muy contento, a seguir trabajando, a seguir en la línea que estamos, y nos vemos el 22 de abril en Ibiza, en la media maratón. Chao.